Revelando la verdad, la travesía judicial de Trump al descubierto. La polémica que rodea al expresidente Donald Trump ha alcanzado un nuevo punto álgido con el rechazo por parte del juez Merchan de la segunda moción de nulidad de su juicio. En un caso que ha mantenido a Estados Unidos en vilo desde hace meses, las últimas noticias sobre el testimonio de Stormy Daniels y las negativas de Trump a aceptar el juicio han generado un debate candente en todo el país. Desde el inicio de este proceso judicial, las acusaciones contra Trump han sido el centro de atención tanto para sus partidarios como para sus detractores. La negativa del expresidente a aceptar la validez del juicio ha dejado a muchos preguntándose sobre el verdadero alcance de su inocencia o culpabilidad. Con cada revelación, el deseo de la población de conocer la verdad detrás de los escándalos que rodean a Trump ha crecido exponencialmente. El testimonio de Stormy Daniels, la actriz cuyo encuentro con Trump ha sido objeto de intensa especulación, ha añadido un nuevo giro a la trama, alimentando la necesidad de respuestas concretas. Es crucial que la ciudadanía se mantenga informada sobre los desarrollos más recientes en el juicio a Trump. Mantenerse al tanto de las decisiones judiciales y los testimonios clave es fundamental para entender el panorama completo y formar opiniones informadas sobre este caso de gran relevancia política. El rechazo por parte del juez Merchan de la segunda moción de nulidad del juicio a Trump refleja el compromiso del sistema judicial con el debido proceso y la transparencia. Si bien es importante respetar la presunción de inocencia, también es crucial que se siga adelante con un juicio justo e imparcial. El testimonio de Stormy Daniels ha agregado una capa adicional de complejidad a este caso, ya que sus declaraciones podrían tener implicaciones significativas para la culpabilidad o inocencia de Trump. Sin embargo, es fundamental que todas las partes involucradas tengan la oportunidad de presentar sus argumentos y pruebas ante el tribunal antes de sacar conclusiones definitivas. La obstinada negativa de Trump a aceptar el juicio y su continua búsqueda de formas de eludir la responsabilidad solo sirven para alimentar las sospechas sobre su conducta pasada. A medida que se revelan más detalles sobre sus acciones y relaciones, se hace cada vez más difícil creer en su inocencia. El testimonio de Stormy Daniels es solo el último capítulo en una saga que ha sacudido la política estadounidense hasta sus cimientos. Si realmente queremos preservar la integridad de nuestra democracia, es imperativo que se haga justicia y que aquellos que hayan actuado de manera indebida sean responsabilizados por sus acciones. El juicio a Trump ha sido una montaña rusa de emociones y revelaciones, pero a medida que avanza, una cosa queda clara: la verdad eventualmente saldrá a la luz. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos mantenernos informados, seguir de cerca los acontecimientos y exigir que se haga justicia. La democracia depende de ello. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir recibiendo información relevante sobre este y otros temas políticos de actualidad, te invitamos a apoyarnos con un like y activando la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras futuras publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir brindándote contenido de calidad.